Amigos, no sé si alguien ha tenido un convertible como su coche de diario, pero les aseguro que al menos una vez en su vida deben de tener uno. Se siente bien bonito andar en la noche sin techo. Ya dando más o menos las 6 de la tarde, que ya se va el sol, le quitas la capota y sales a darte una vuelta y es súper, súper relajante, se los juro. Si te gusta ver las estrellas y vives en una ciudad como Querétaro, andar en un convertible, se disfruta muchísimo en la noche. En el día no tanto, porque te quemas la cabeza. Pero de noche te aseguro que no te vas a querer bajar del carro. Luego lo malo de los convertibles es que casi siempre son para dos pasajeros y pues no lo hacen muy útil el coche para otras cosas. Pero en este caso este Serie 2 pues es para cuatro personas, entonces puedes tener un coche de diario completamente funcional para viajes y todo, y además traes un convertible. Esta configuración está bien padre. Interiores negros y costuras rojas. Costuras rojas en todos lados. En lo personal, yo creo que todos deberían tener un convertible. No, de veras. Se siente bien bonito andar en uno. Yo cuando tenía como 17, tenía un Z4 que me prestaban nada más los fines de semana. Solo los fines. Y me encantaba, me gastaba la gasolina nada más dándome una vuelta con algún amigo. Y pues en ese coche. Yo honestamente siempre he creído que los convertibles son unos carrazos, pero no es tan fácil encontrar uno bueno. Entonces siempre me fijo que sean para cuatro pasajeros para que al menos pueda subir a alguien de mi familia, a mi novia, a mis amigos y que pues esté bonito, ¿no? Ay. Y la verdad yo creo que este para en el segmento de convertibles es una súper, súper opción. Este BMW, este Serie 2 en particular, aparte está súper bien conservado, la verdad. No trae detalles, las vestiduras están intactas, la pintura, todo. Chéquense este color de rin, es como grafito, mate, algo, no sé, pero se ve súper, súper padre. Vean, con los calipers naranjas. Está perfecto. Siento que este es un convertible casi perfecto. Sí, tal vez, tal vez. Es que no se ve el anchón como, no sé, algún otro convertible de cuatro plazas. Todavía mantiene la forma bonita, pequeña de un convertible. Mira. ¿Lo viste? Pero es de cuatro plazas. Por eso digo que es casi perfecto. Igual sí es el convertible ideal. Tendría que manejarlo algunos días. Pero sin duda, si estás tras un convertible, este te va a encantar. Disponible en Chips. Bueno, saben, el único detalle, el único pero que le pondría es que la lona ya se resecó un poco, pero eso se tiñe y queda como nueva. ¿Sí o no, bro? Funcionando perfecto.